¿Qué tal, amigos de La Afición? Alessandro Del Piero analiza para La Afición a los semifinalistas de la Champions y de la Europa League. Leyenda de la Juventus de Turín. Alessandro Del Piero marcó el fútbol mundial por su carisma y su destreza en los campos de fútbol. Campeón del mundo en Alemania 2006. Máximo goleador con la Vecchia Signora. Equipo con el que levantó 6 ligas, una Copa de Italia, una Intercontinental y una Champions League. Título que le negaron los siguientes 2 años el Borussia Dortmund y el Real Madrid, actuales semifinalistas. Todo puede capitar porque es una Champions como todos los años, muy, muy rara, es con resultado increíble. Yo pienso que ahora Real Madrid de Paris Saint-Germain tiene un poquito más de como favorito, como 51-49. Pinturicchio se desvive por lo conseguido como entrenador de su compatriota Carlo Ancelotti. Sin embargo, no dejó pasar lo ocurrido en los cuartos de final entre el Madrid y el City. Porque ganar contra el City ganó de manera un poco particular, claramente, pero ganando contra el City te da muy fuerza, muy, muy confianza. Pero va a combatir contra un Bayern que es muy, muy, muy peligroso. No descarta volver a ver una final como la del 2013 entre el Bayern y el Borussia. Mira, Bayern y Borussia es dos equipos increíbles. En el último 10 años, Bayern siempre ganó la Liga en Alemania y al otro lado, Borussia siempre jugó bien, competí bien, siempre con mucha fuerza y siempre muy alto. Por eso, en este momento de la temporada, todo puede capitar. En Dortmund el clima es increíble. So, no sabemos qué pasa. Es una Champions muy, muy buena a mirar. A pocos meses de que dé inicio la Eurocopa, Del Piero espera que Italia, vigente campeona, haga un buen papel. Un grupo muy difícil, sí. Muy complicado, pero prima cosa, como italianos somos muy felices que estamos en la Eurocopa, porque haremos la Eurocopa, mano, hicimos el Mundial, después ganamos la Eurocopa en 2020 y después no Mundial otra vez, es una locura. Por eso estamos muy bien, estamos muy contentos. Y vamos a ver. Para La Afición, desde Barcelona, Jennifer Sefo.